Este proyecto consiste en detectar niveles mínimos de enfermedad mediante nuevas técnicas de secuenciación masiva en tumores hematológicos. Lo que hacemos es identificar la huella dactilar del tumor y luego, una vez identificada esta huella genética dactilar mediante técnicas de secuenciación, estudiamos el tumor tras el tratamiento. Con esta tecnología hemos desarrollado una patente y con esta patente pues vamos a intentar desarrollar un kit para aplicarlo mediante técnicas de nueva generación de secuenciación. Ahora lo vamos a intentar validar en otro grupo de pacientes para darle consistencia a nuestros resultados. La enfermedad mínima residual o la detección de mínimos niveles de enfermedad tras un tratamiento es el punto final o la mejor manera de evaluar los ensayos clínicos. Por eso esta tecnología puede ser muy relevante en los próximos años, porque va a permitir acelerar el desarrollo de nuevos fármacos en el ámbito de los tumores hematológicos.